RSA, el Comercio Seguros, presenta una nueva generación en productos y servicios. Evolution, productos y servicios de clase mundial. Ofrecemos soluciones en seguros de clase mundial para particulares, grandes empresas y pymes, con el nivel de servicio que nos identifica en 140 países de todo el mundo. Consulta a tu productor asesor de seguros o informate en rsagroup.com.ar. RSA, el Comercio Seguros, te mantiene en movimiento. Hola, ¿cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, una época de cierto estrés financiero por todo lo que está sucediendo en la negociación con los denominados fondos buitres. Vamos a hacer un breve repaso de la masa de inversiones de las aseguradoras, que a marzo asciende a 113.000 millones de pesos. Estas inversiones del sector asegurador han crecido 40% en un año, o sea, bastante por encima de la inflación estimada. Sí, Raúl, y además por efecto de las inversiones destinadas en los instrumentos del inciso K, del denominado inciso K, en la composición de las carteras de inversiones de las aseguradoras registraron un desplazamiento de los fondos fundamentalmente hacia obligaciones negociables a fondos comunes y a fideicomisos. Los fondos destinados a las ON, a las obligaciones negociables, tuvieron un incremento del 94% en un año, mientras que los destinados a fondos comunes y a fideicomisos, la cifra de crecimiento alcanzó el 46,4%. Así es, el mapa de inversiones de las aseguradoras a marzo 2014 indica que las compañías están concentrando el 32% de sus inversiones en títulos públicos argentinos, el 22% en fondos comunes y fideicomisos y un 21% en depósitos a plazo. Muy bien, ahora nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos, no se vayan. La Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura. Querés que sea para siempre y para todo. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Bueno, continuamos en Pool. Se acerca Expo Estrategas 2014. Nos faltan menos de un mes, Raúl. Expo Estrategas, usted lo sabe, es la mayor conferencia y exposición de la industria aseguradora argentina que se organiza nuevamente en La Rural, ahora el 11 y 12 de agosto próximo. Hará la apertura de la conferencia el superintendente de Seguros de la Nación, el licenciado Juan Bontempo. Y además, como todos los años, va a estar la visión del negocio por parte de los aseguradores, de los brokers de seguros, de los brokers de reaseguros, este año por primera vez, también obviamente de los productores asesores de seguros que mueven este negocio, y la visión de los asegurados. En nombre de los asegurados este año va a hablar Andrea Baldassarre, que es la gerente de riesgos de YPF. Además, vamos a tocar los temas de Cieber, fundamentales y medulares del sector, como riesgos ambientales, infraseguro, que es un problema, riesgos del trabajo, no va a dejar de estar, performance técnica y financiera de la industria de seguros, como siempre, nuestro capítulo CESBI, dedicado al seguro automotor, hablamos de siniestralidad, seguridad vial y fraude, riesgos agrícolas también, escenario judicial, y también va a estar el mercado de salud,
desde la visión del asegurador. Interesante. Bueno, vamos a desarrollar en paralelo a la conferencia principal el seminario de inversiones corporativas y personales, un seminario que organizamos por primera vez y va a ser de un nivel académico realmente extraordinario. Van a disertar Alejandro Vanoli, presidente de la Comisión Nacional de Valores, el economista José Ciaba Serrate, un excelente economista y muy conocido también por sus diálogos en Wall Street que saca ámbito financiero, sí, de hace 20 años que lo hace José. Douglas Elespe, presidente de Fix, que es la calificadora de riesgo, que es la continuadora de Fitch Argentina. Claudio Suchovicki, gerente de desarrollo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Y bueno, nuestro amigo y querido amigo Ezequiel Asensio, que hoy lo vamos a tener en el programa, director de Balance Capital, va a estar también en ese seminario de inversiones. Y además, Raúl, va a haber un workshop para profesionales de seguros de personas. Usted se acuerda, siempre hacíamos un seminario de vida. Este año va a ser un workshop y va a estar coordinado por la gente de Selling Point, los directores de Selling Point, Nicolás y Iván de Olazábal. Y además, para que se den idea de lo participativo e interesante que va a ser a nivel académico el workshop, va a terminar con una exposición del Tano Pazman, uno de los fanáticos de fútbol más reconocidos del mundo, y Pazman va a hablar sobre la pasión como motor del éxito, Raúl. Bueno, si los gritos de Tano Pazman lo permiten, también vamos a ir al análisis económico de los economistas Mario Blecher y Tomás Bulat, que van a estar en Expo Estrategas, y el análisis político de Manuel Mora y Araujo. Bueno, toda la información está en la página web de Expo Estrategas, tanto la agenda de la conferencia, de los seminarios, y bueno, por supuesto, si usted tiene la información, se puede hacer su inscripción online. Bueno, nos vamos ahora sí a otro corte y a la vuelta vamos a conversar con Ezequiel Asensio, que está acá en el piso. Gracias. Con Barclay, tenés todo ok. Continuamos en Pool Económico, ahora sí estamos con Ezequiel Asensio, economista y director de Balance del Fondo Común de Inversión. Un gusto que estés acá en el programa, Ezequiel. Gracias, Gaby, gracias, Raúl, por la invitación. Ya hubo mucha presentación antes. Sí, por eso. Te vendieron muy bien, Ezequiel. Bueno, entremos al tema. Faltan pocos días para que la Argentina entre en default técnico. Uh-huh. O que se llegue a algún tipo de acuerdo con el juez Griesa que responda el tema del stay, uh-huh, y con eso se intente evitar la cláusula Rufo. Uh-huh. ¿Cómo estás vos viendo el tema? ¿Qué va a pasar? Bueno, hay mucho hermetismo, digamos, porque todo lo es confidencial, todo lo que se maneja en las reuniones que se juntan tanto el juez Griesa o el mediador Pollack y la comitiva argentina y los holdouts. Pero lo que hoy se volvió como a frenar un poco la situación. Sí. Venía tomando un camino bastante favorable, con la nota más grande de colores cuando se deja entrever en la prensa de que el gobierno argentino ofreció pagar cerca de 1.650 millones de dólares con bonos posterior, sí, al 2015, con dos nuevas emisiones, una del Bonar 24 y otra de un nuevo bono del Bonar 18. Ahí tomó color. El mercado está descontando por los precios un acuerdo. Estamos en máximos de todos los bonos y del Merval también. Y estos últimos dos días, sí, digamos, durante esta semana, donde parece que no va a viajar ninguna comitiva y solo se hablaría por teléfono, bueno, después nos queda una semana y tres días más, porque el 30 de julio vence. Entonces ahí el mercado un poco empezó a tomar ganancia de estos máximos. Ayer y hoy habían bajado, lo mismo que la bolsa.
Mira, la verdad que hoy es casi un resultado azaroso en términos de probabilidad, digamos. Está 50 y 50. O sea, creemos todos que un grado de racionalidad lógico, esto no debería desembocar en un tema. Pero el problema central no son los 1.500 millones de estos holdings. No, claro. El problema central son el otro 8% que no entró en canje, que en total, haciendo los números más, menos, groseros, no groseros, estamos hablando de entre 20.000 y 22.000 millones de dólares, el máximo, ¿no? Después sí. Algunos dicen que no, nadie puede reclamar más de 10.000 o 15.000, etcétera. Pero ya empezamos en detalles que no tienen mucho sentido. Pero el problema está ahí. Si no se arregla con el 8%, no se arregla nada, aunque se le pague los 1.500 millones a los holdouts. Entonces, ahí está el tema, ¿no? ¿Te parece que una... Bueno, vos hablaste antes de los mercados que fueron optimistas, están en toma de ganancias, lo bien que hacen, agrego yo. Uh-huh. ¿Te parece que un default técnico, no importa, sí, de 6 meses, sí, como algunos están diciendo, un escenario, 6 uh-huh. meses, truc, default técnico, para que no se dispare la cláusula Rufo, tendría un impacto fuerte, negativo en la economía argentina y en el sistema en los bonos, en la bolsa? Sí, totalmente. Pero primero te quiero decir tres cosas. ¿Tres cosas? Sí. Es bastante, ¿eh? Dale. Como somos amigos, como presentaste. Dale. Primero que se desanda un camino que ya se recorrió bastante. Arreglo con el Club de París, Repsol y Ciadi. Entonces no tiene ningún sentido por 1.300 o por 8.000, por los otros del 8% restante, ir a un default. ¿Por 20.000 tampoco? Tampoco, 22.000, bajo ningún concepto. Argentina bien. Tiene hoy números groseros de deuda sobre PBI, 15-20%, si sacás uh-huh. el sector público, emitir 22.000 millones de pesos más, estás hablando de un 10-15% más de emisión. De dólares, sí. Sobre el PBI, estás llevando a Argentina un 30%, números más, números menos, para hablar rápido. No tiene ningún sentido. Sí. Entonces, para mí es una aberración desde el lado intelectual y desde político también. Por otro lado, el efecto no va a ser un 2001, porque la situación hoy es totalmente distinta al 2001. No tenés una convertibilidad, no tenés un sistema financiero con corrida de depósitos, no tenés muchas cosas que tenías en el 2001, pero se va a sentir muy fuerte. Se va a profundizar en términos de nivel de actividad la caída del año, se te van a empezar a ir, te faltan dólares, no solo no te van a entrar, sino que se te van a ir los pocos, se te dificulta el tema de emisión de deuda de YPF afuera, se te dificulta la emisión de deuda provincial para financiar nuevos bonos o los bonos que están performing, se te dificulta, digamos, muchas cosas, inclusive el arreglo con CIAD y con Club de París y demás. La verdad es que no tiene ningún sentido. Digamos, el costo por sobre el beneficio, el costo es entrar a un default, el costo es 150 veces más que el beneficio por entrar en default. Digamos que no, para mí carece de total sentido ir a un default por esto. Y creo que el efecto va a ser muy grave. O sea, te vas a tener profundidad uh-huh. a nivel de actividad, vas a tener una inflación más alta, vas a tener un tipo de cambio más alto, con una necesidad de dólares y... mientras profundizás el círculo vicioso que veníamos, ¿no? Bien, veamos el escenario. En cuanto a los inversores, ¿qué están mirando el dólar, la bolsa, la evolución de los bonos? ¿Vos, en este momento, es un momento para quedarse quieto, para comprar qué? ¿Cómo estás viendo? Mira, es un momento en que estás ante un evento que te puede cambiar radicalmente el escenario para un lado o para el otro. Entonces, sí, es un momento de nada. Es un momento para estar cautos, digamos, sí, ¿no? De hecho, yo en los fondos he estado bastante previsor, he estado bastante más cauto. Digo, prefiero pagar un costo de oportunidad de perder el primer rally, sí, que subirme hoy y estar sujeto a la volatilidad, dadas las probabilidades de que pase una cosa u otra a medida que se acercan los días. Entonces creo yo que es un momento para estar cautelosos, tranquilos, sí, subirse a la tendencia una vez que esto se defina, no pueda pasar más del 30 de julio. Pero por otro lado quiero decir que si esto se cierra, como generalmente todos esperan y el mercado uh-huh. por los precios está hablando, puede ser muy favorable para Argentina. Así como puede ser malo, sí, que no pase, puede ser muy favorable para Argentina. Hay mucha ambición por tener deuda y equity argentino en el exterior, previendo un cambio de gobierno en el 2015. Bien, ahora nos vamos a un corte y seguimos hablando a la vuelta. Antes le quería decir que si encuentro la información de San Cristóbal, sí, la tenemos.
en su política de responsabilidad social empresaria de reciclado de papel, la compañía dona una incubadora de transporte, una pseudo vacuna y una lámpara para fototerapia y otros accesorios por un valor de 134 mil pesos al Hospital Lister en la localidad de Seguí, Entre Ríos. La nueva incubadora fue posible adquirirla gracias al dinero recaudado por las campañas de reciclado de papel que se lleva a cabo en todas las sucursales y delegaciones del país. La actividad de San Cristóbal Seguros es muy importante en el tema de responsabilidad civil empresaria. Usted sabe la campaña importante que hicieron por los chicos. Ahora sí, nos vamos a un corte y volvemos y seguimos hablando con Asencio. No se vayan. RSA, el comercio seguros, presenta una nueva generación en productos y servicios. Evolution, productos y servicios de clase mundial. Ofrecemos soluciones en seguros de clase mundial para particulares, grandes empresas y pymes. Con el nivel de servicio que nos identifica en 140 países de todo el mundo. Consulta a tu productor asesor de seguros o informate en rsagroup.com.ar. RSA, el comercio seguros, te mantiene en movimiento. Continuamos en Pool Económico, estamos hablando con el economista Ezequiel Asencio. Bueno, más allá de si se disparan, por así llamarlo, 20, 22 mil millones se suman a la deuda, te quería plantear el tema del financiamiento argentino, porque acá tengo unos numeritos, por ejemplo, que los vencimientos de Argentina de aquí a diciembre son 4.800 millones de dólares. En 2015 hay un vencimiento importante de 11.800 millones, porque ahí hay un bono que vence. Sí, el Boden 15. El Boden 15. 11.800 millones. Concretamente, la pregunta es, ¿cómo quedaría el programa de financiamiento sobre la base de que más allá de cuántos sean, si son 20, 22 mil millones, va a haber un incremento de la deuda en los próximos años? Seguramente va a haber un incremento de la deuda en los próximos años, pero si bien en términos nominales, que es la famosa esta falacia del desendeudamiento, digamos, en términos nominales la Argentina creció su nivel de deuda desde que sumieron los Kirchner hasta hoy. En términos, ellos hablan de desendeudamiento porque en términos del Producto Bruto, como el Producto Bruto creció más, cayeron. Pero en términos nominales creció. Sí, por supuesto. La capacidad de repago, ¿no? Exactamente. Entonces, seguramente va a haber un aumento de la deuda, pero no está mal, digamos, si hay un aumento de la deuda y hoy la Argentina, la economía argentina necesita dólares para traccionar el nivel de actividad. Entonces, eso es necesario. El año que viene, digamos, si supone que esto no sale y nosotros nos quedamos con lo que tenemos y encima puede haber una salida de dólares fruto de todo esto, porque además hay muchos inversores que tampoco pueden entrar porque Argentina está en default, entonces por normas técnicas de inversiones no pueden invertir en países con default, etcétera, etcétera. Argentina el año que viene pierde ese número que vos dijiste en términos de reservas, es perder el 37% de las reservas. Claro, porque si no le entra nada... Claro. Si no le entra nada financiado con reservas, se come el 37% de las reservas. Entonces, digamos, como dice algún colega amigo, esto de convertirse en un camino más tranquilo y llegar a un cambio de gobierno tranquilo, terminamos a caminar en un campo minado, donde puede explotar todo en cualquier momento. Claro. Entonces, eso es el problema central. Y con lo que me decías antes de la cláusula Rufo, yo creo, hablando con abogados que saben mucho del tema legal, no es mi fuerte, pero dicen que hay un sobredimensionamiento de la cláusula Rufo, hay un uso sobredimensionado de la cláusula Rufo desde el gobierno para negociar. Porque existe otra cláusula que se llama la cláusula Settlement, donde establece que cualquier acuerdo judicial y extrajudicial no es extensible al resto, y la utilización de una u otra cláusula cae en el juzgado de Grieza, quien es quien debe definir la interpretación. Y por lo que se dice ahora está claro, según los abogados que son los profesionales de este tema, esto podría pasar. Entonces la cláusula Rufo se está usando en demasía, pero es para una presión de negociador. Pero ojo, que Grieza es como el árbitro italiano. Ezequiel, te saco de este tema de la negociación de los holdouts, te saco del tema.
El país entró formalmente en recesión. El INDEC informó que en los primeros tres meses de 2014 el PBI, el Producto Bruto Interno, cayó un 0,8% con relación al trimestre anterior. Uh-huh. Este número exhibe claramente un retroceso por segundo trimestre consecutivo. Uh-huh. ¿Dónde estamos hoy? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Vamos a seguir en recesión o, como dijo el ministro de Economía, el segundo semestre del año empieza la recuperación? No, por ahora no hay ningún motor que nos haga salir o que nos haga entrar en el segundo semestre en una recuperación. Porque básicamente uno de los motores de la economía argentina venía siendo el consumo en los últimos tiempos, no tanto así la inversión. Entonces, si el consumo, por caída de masa salarial, sí, porque no hay creación de nuevos empleos, por pérdida de poder adquisitivo, que es el ajuste encubierto que está haciendo el gobierno, por nivel de inflación, estás teniendo una caída fuerte del consumo. Y no hay un motor para que eso se dé vuelta. Entonces, tenés encima este evento que venimos hablando. Entonces, hoy las estimaciones de PBI, nosotros no las hacemos, pero sí muchos economistas están hablando todos de que entre el menos uno y el menos dos terminás el año. Si este evento sale mal, el de los holdouts, podés tener una profundización. Sí puede haber una leve recuperación en un 2015, pero leve tampoco. Podemos pasar al terreno o cero o más medio. Uh-huh. Pero no estamos en un escenario, digamos. Ahora, si se arregla un poco holdouts, si se arregla este tema, sí podés entrar, digamos, con una entrada de dólares y una emisión contra dólares que le dé liquidez a la economía y que aumente el consumo, sí, y demás, podés tener el año que viene un más uno, un más uno y medio. Un más uno. Pero estamos más menos uno. Es más menos uno. O sea, no estamos en un hoy, más cuatro, ahora, más cinco. El tema de inflacionario, ¿le estás creyendo más al INDEC? No. ¿Pero por qué no le crees? Si ahora lo supervisa el FMI, vos también sos complicado. No, mirá, que lo supervise el Papa, como decía un buen jugador argentino. Mirá, la verdad es que hay algunas disquisiciones técnicas o detalles técnicos que hacen que el INDEC da más bajo. Claramente hay metida de precios cuidados, que se consideran como precios normales o libres, claro, etcétera. Entonces, si bien, digamos, hoy lo que cambió es que la brecha es menor que antes, pero hay detalles técnicos que los que lo analizan bien, varios colegas míos, uh-huh, que los hacen muy bien, hasta te lo explican. Pero hay detalles técnicos en todas las cifras oficiales. Hay detalles técnicos malos en las exportaciones, hay detalles técnicos en la liquidación de dólares. Digamos, no coinciden las series que vos tomás con el central contra la serie que te muestra Comercio Exterior o el INDEC. Hay una cosa, digamos, indescifrable, sí, en todas las estadísticas. En todas las estadísticas. No es solamente hoy el INDEC en términos de inflación. Correcto. Es en todas las estadísticas. Y eso es lo preocupante, ¿no? Y ya, viste, ya nadie, no le creemos nada a nadie, nadie, digamos. Nada, entonces, claro, tal cual, ni INDEC, cualquier por lo proyección. Menos, y entonces tratamos de asumir las proyecciones que sean una variable proxy de la realidad. Pero ya hay problemas. Ahora hay que mantener las tasas altas para que no, las tasas de interés, ¿no? Para que los pesos no se vayan al dólar. Bueno, esa es la gran política que hizo Fábregas y que gracias a esa política, bien ortodoxa y bien de libro de manual 1 de economía, el mercado no voló por el aire en enero, digamos, ¿no? Esa devaluación y subir las tasas y encima obligar a los bancos a no tener dólares, que es dar vuelta a una norma que estaba antes, sí, o sí, ponerla en actividad, mejor una norma que estaba desactivada, fue clarísimo, tan sencillo como lo dice un libro que te lo dice un chico de primer año de economía, lo hizo y gracias a Dios estamos mal. Entonces, bueno, ahí está la puja entre mantenerla alta, o bajarla por el consumo, pero lo que sí está claro que por más que se baje uno o dos puntos va a tener presión sobre el tipo de cambio y el efecto de la tasa de interés sobre la economía real tiene un lag de entre, todos los economistas lo sabemos, entre 12 y 18 meses. O ajá, sea que lo que podemos ver del rebote de crecimiento por bajar un punto o dos puntos la tasa es marginal en términos macroeconómicos y carece de sustento para tener un nivel de crecimiento. Y las novedades que van a hacer, ¿no? Sí, a fines de, después de diciembre de 2015, ¿qué es lo que dicen Mario? Y las expectativas, nosotros hemos hablado bastante con inversores extranjeros que están ávidos por el mercado argentino, pero básicamente, digamos, el mayor avidez es por el cambio de gobierno, digamos, ¿no? Okay. Esa es la gran avidez. ¿Te hace ruido a favor o te hace ruido en contra estos acuerdos? A mí me hace ruido a favor, que se están logrando con Rusia y China.
digamos, no es Argentina el verso viejo. Acá hay algo, algunas cosas concretas, en el caso de China, un blindaje mutuo de reservas que China no va a necesitar nunca, y nosotros quizás sí, de 7.000 millones de, o 8.000 millones de dólares. En el caso de Rusia, las posibilidades de inversiones, concretamente en Vaca Muerta. ¿Te gusta o no te gusta? No tiene buena cara. Mirá, desde el punto de vista macroeconómico, nivel de crecimiento, empleo, generación de riqueza, todo lo que a la sociedad le hace bien, estas medidas son irrelevantes, totalmente irrelevantes. Pueden mejorar el clima financiero de corto plazo, pero nada más. Pero estas medidas de blindaje, si yo te pongo a vos y vos me pones a mí, porque si no es mutuo, no está. Es mutuo, pero si lo necesita China. China no va a necesitar. Claro, nosotros por eso, sí. Pero son, digamos, no hacen, no te van a ayudar al crecimiento. Hacemos un blindaje entre nosotros dos. Sí, pero es porque además por el... Yo voy a necesitar y vos no. Pero es para en realidad para no usar dólares y que te dé la moneda de ellos, ¿viste? No. Y con el tema de Gazprom, básicamente Gazprom, sí, y claro, la inversión en Vaca Muerta. Vaca Muerta es una gran promesa, pero hoy por hoy los costos de explotación son más altos que los ingresos. O sea, no tiene alta rentabilidad de corto plazo Vaca Muerta. Lo que pasa es que es muy grande, pero también necesitas mucha plata. Y el otro día justo estuve en una charla cerca de puntualmente de Vaca Muerta con ingenieros economistas. Y la verdad que salís de ahí después de ese análisis y decís, ok, pero esto en el long run, como dicen los americanos. De acá a 5 años. Sí, antes no tenemos nada. No hay nada. Sí, entonces Vaca Muerta... No fuimos, Ezequiel Asensio. Está muerta. Un placer que hayas estado en el programa. Nos vamos, Raúl. Le agradecemos, como siempre, la compañía y lo esperamos el próximo martes a las 11 de la noche, acá por Metro. Gracias por estar ahí.